Sí, está pasable. Sí, porque he tenido peores y... ¡Ah, no! ¡Tenés uno peor! ¡Tenés uno peor, hija! Este estudio... A veces tu corazón te manda señales, pero no canta tu cabeza. Hay un cortocircuito aquí. No, es que es diferente. Vaya entre la tablet y hágale un chequeo general, por favor, esta bicha. Es que los ojos le mandan señales, pero el cerebro no lo capta. Ajá, es... Hay un circuito. Y ella sola dijo ahorita. Es que anda. ¿Ah? Ella solo dijo ahorita. Sí, sí. Es que yo acepto que he tenido feo, pues. ¡No! Pero es que no cabe, he tenido. Tengo. He tenido y tengo. Tengo. No sé. Vos lo ves bonito, va. Vos lo ves bonito, va que sí. Pero es que, chiquilín. Yo la siento como esas que tienen un bulldog, que no sé si todo. Ajá. Pero en el fondo sabe que es. Qué bonito, pero es. Ajá. Para la persona. Y que hay un montón de los demás bonitos. Para pastor alemán, pues, chihuahua. El chihuahua, es que. Esta mezcla quiero, el chihuahua con bulldog. Es que vos, a la par de él, serás como. ¿Cómo llaman aquellos y los perros así altos? La... Ajá, vos sos como un gran danés hembra. Y aquel como un chihuahuita, la Jenny. Mira, imagínate siendo aquello, no le alcanzo. Pues sí, chiquilín, Ah, yo veo que para clavar la mona. Pues sí, Daisy. De verdad, no te da pena. No te da vergüenza, sí. Es que en la noche yo te entiendo, porque llegas en la noche y nadie te mira. O sea, sí te miran, pero en el día te ven. Igual, digo, en la mañana te ven, pero está oscuro todavía. Yo creo que por eso. Pero cuando te atreves a ir a la despensa súper selecto con él. Donde hay mucha gente. Sí, gente de aquí, de las delicias. Porque como en la noche no lo mira. Ajá, pero en el día sí, pero cae en ese error, pues. No, porque dice que las compras se va por allá. No, de la mano, papá, de la mano. Mira, yo tengo una pregunta, todo esto, y cuando anda en el súper lo subí en el coche. Y la conversación. Ya ves. Ay, no, bueno, me hizo mi mente me acordé la película aquel del enanito aquel que se hace pasar por niño. Esa. Yo me pregunto cuando pienso en eso. Chiquilín. No, de verdad no te da vergüenza, pena, así como. Imagínate, vos has tenido buenos prospectos, pues aquel de allá, aquel otro, el que viene de allá. El que viene de allá, en las trocas que te ha subido. Pero ahora, chiquilín. Ah, chiquilín, pero. Comparados a él. Más pasable, papá. El de aquí, panzón. Y bueno, ya no, pero ajá. Bueno, ya. Ay, es que mira, ve. Ay, no. Pero pasable. Va, pero tenía troca, va. Ajá, pero tenía troca. En el otro pelón. Pero porque tenía troca. Tiene troca. Ajá. Pero pelón por la naturaleza, pero de ahí lo de demás no está algo joven, joven todavía. Joven sí está. Vaya. Vaya. Una penca de sábila en la casa y todas las noches. Ah, minoxidil es más efectivo, minoxidil. Yo lo miro guapo, así, peloncito, porque vaya. Con la luz apagada. Pero digo que le gusta la pelota. Pero vaya, ajá, chivo. Está bien, va, pero vamos al otro, al otro. Al actual. ¿Qué es eso? ¿Qué le ves a él? ¿Qué le ves a él? No sé cómo explicarle eso. Ah. Ya viene, pero acabas de fregarlo. Brujería. Brujería. Hechizo, truco. Sarca, vení, Sarca. Andar la contrapuesta, Sarca, vení. Sarca, ey, bocha, ¿por qué no usas contra? No. Mejor quédate ahí, pero no pongas. Hombre, volado de ajo que le dé. Pero estás dejando que te utilicen. De una familia cristiana. No, está bueno, pero te digo, no, yo te digo así porque lo que hacen la mayoría va. Ah,
hagamos que sapo le pase el huevo. Le pasamos un huevo. Ay, espera, ya le pagaron los huevos. Ah, los, no, uno. 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 Para limpiar uno. Pues sí, pero Daisy, este, ¿y acaso no puede ser más fuerte la, la? No, yo estoy ocupado, ¿no? ¿Ah? Vaya, pues sí, vaya, este, Daisy, Daisy, Chiclín. Sí, está guapa. ¿Acaso la cabeza tuya no es más fuerte que cualquier, cualquier truco que pueda haber ahí? Imagínate, vos vas a la casa de él, va, y en la casa de él tiene un amuleto ahí que te llama, te llama y te llama. ¿Cómo tenés que evitarlo? Evitar yendo a la casa de él. Porque prácticamente es como una energía que se te zampa cada vez que vos vas a la casa de él. Sí, pero aparte de eso, aparte, aparte de... Estamos hablando de energías. Pues se mueva. Si no la acerca que te ayude. Sarca, vení. Aquí está la parca. Ahí está. Sarca, vení. Vení, que necesitamos tu ayuda. La sarca sí. Tiene contra la sarca, sí. De allá de Izalco dicen que. De Izalco dicen que ahí trabajaban. La mera mata de ella. No, la sarca vamos a llamar. Venga, sarca, venga, venga. Hoy, hoy necesitamos su ayuda, no acabarla. Mire, si una mujer así como la Daisy está con alguien así como Armando y ella no puede explicar cómo llamarle o por qué, ¿cómo le puede llamar a eso? No puedo decir la palabra. Pero ajá, dígala. Disfrazada. Ay, pero es que es la palabra con P que termina con... No, pero estamos hablando ya en otros seria, términos. Hija, seria. ¿De qué está bien, chaval? O sea, vos como experta en este tema, pues. Vaya, si ella siente que hay algo que la trae a la casa de él y vení, y es más fuerte que la mente de ella que diga, no, no puedo, ¿cómo se le puede llamar a eso? ¿Qué necesita? Yo digo que un amarre le han hecho. Amarre, ¿y cómo le puede quitar eso? ¿Y cómo hacemos para soltarlo? No, eso sí no sé. Dicen que con un huevo. El huevo solo le hace la limpia. Bien sabe la desgraciada, va, bien sabe. Todos estaban diciendo, ay, porque Izalco es como el patio de la casa de él. Lo que pasa es que vaya el huevo. ¿Y así se le pasa? Cualquiera se lo puede pasar así. Cuando por lo menos siente que... No, si el huevo cualquiera lo pasa. Cuando, atrae. Bueno, dice, va. Con la cabeza, pásenlo. Está fuerte. Otro, mira cómo tiembla. Se destripó también. Tráele una de pata. Está fuerte eso. Tienes que echarle agua primero para saber. Ah, sí tenía. Qué bicha sabe, va. Tráele una lazarga, que lo enseñe. Que lo haga, viejo, que lo haga. Otro, para la tráele uno, saca de pata. Tráele un huevo ahí. La zarca anda el boxer al revés, Está fuerte, ese trabajo está fuerte, Daisy. Ese trabajo que te han hecho está fuerte. Hasta huele como a chupilla. Sí, es que está fuerte ese trabajo, está fuerte. Allí los perritos, déjenlo por ahí y lávenlo, traigan otro limpio. Imaginen usted, yo lo tomo allá para allá. Ah, no, los perritos dije. Ah, yo no lo tomo eso, yo voy. Va, ahorita vamos. ¿A dónde lo sirvió? Ya vamos, ahora estamos haciendo una limpia. Aquí pueden empezar a repartirlo. Pues sí, este Chiclín. Una limpia vamos a hacer. Ahorita va el trabajo de la mera. A ver si la mera chamanga. A ver si huele la bruja. El agua, Tico. Dale que me ponen nerviosa ahí. Ay, pero ¿por qué uno de ustedes, hombre, no se da la misión de rescatar a esta bicha? Pues tal vez, como dice, el sapo también me... Sapo podría hacer algo ahí. Yo ya tengo la diana. Yo bien. Agua. No, pues tírelo por ahí de todos modos, aquí en la... A ver si tiene valor. Ay, no. Ya ves. El agua. Y el agua, bueno. Oye, chaval, no te la regaña. ¿Por qué le haces así? Sí. Bye. Ay, Sarre. Se hace resistente. Ya hay una bota, tico. Dame todo. Vaya. Su trabajo, mami. En España me la rescato 15 días. Cuando vengan. Él sea, tal vez el viaje a España le ayuda. 15 días alejado. La
distancia y el tiempo. Vaya, mire, sí, mire, mire, la acomoda. Primero la caricia. Un verdadero chamán. Imagínate, primero te acaricia. Música de chamán. Primero la caricia. Así hace aquel. Primero te acaricia. Una cruz. Una cruz. Ah, no es deslizado, es rodado. Sabe, sabe, sabe. Sabe, sabe, la zarca sabe. Tiene que estar bicha, no le pasa nada porque esta bicha le pone el boxer. Uy, ajá, mira, está débil, se está poniendo. Es cierta, se va a desmayar. Es de mosca, o la mosca le puso huevecillo ahí. Miren, una garrapata anda aquí. La rata le puso. Ah, no es lunar. De vuelta, mamá. Siente, siente, siente. Siente una cosquillita. Oiga, Pululo también sabe. Siente raro, dijo. La cruz aquí. Desde aquí se le quedó una tapada. Oye, ¿me quebró a mí? No, sí. No se trata. Hace tu trabajo, ¿sabes? Hasta la música de chamán está poniendo. Sí, sí, sí. Sí, papá. ¡Huela madre! Está cocido y tiene la chibolita roja. Está cocido, salió huevo duro. ¿Tienen? Eso, todo eso va a pasar en la cadena. Sí, 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 démosle, démosle. Muchas gracias, visita, gracias. Gracias, visita. Ya me dio miedo. Esta cosa blanca y esta es una candela. Míreme, ¿se acuerda que la Emily me pasó uno? Ajá, ajá. Y así la peor. Y estaba, va. Y estaba la... La Emily me lo pasó. Sí, todo, sí, pues sí, 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 sí. Chiclín. Señor, lo va a pasar yo a la Diana a ver si está embrujada. Pasame el huevo, pues. A vos te lo vamos a pasar. No, chiclín, de verdad. Ajá. Mis condolencias. Está bien jodida, mamá. Mi mono. Gracias, gracias. Oiga lo que se dice a la Diana. Mira, para que no te vaya a hacer una limpia, mejor llamemos a la hermana, que hermana Yanira, o que te venga. Sí, ella te quita todo eso, sí. Depende, tendría que andar sin teléfono también para que de verdad se borre eso. Me llega, hasta ahora conocíamos tratos de eso. Muchas gracias. Sí, la esta bicha nunca la... Gracias, 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 visita, gracias, gracias. Pero todos los teléfonos que tenés, con la clave y todo, así yo le voy a escribir: hola, mi amor. Bebé, le decía, como que le decimos: hola, bebé. No, desde ahorita. Ajá, ajá. Olvídate de mí, lo van a poner. Ya no me busqué. Y contestó: pero de nada sirve que uno las ayuda y por gusto, me. Hey. Le voy a dar mi teléfono, pero me va a pegar el vuelo. Todo pagado. Vaya, trato, está, trato. Ahí está la cámara. Vaya, ahí trato, me, trato. Le voy a recordar eso. No, 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 no es necesario, no es necesario. ¿Va a andar con todo? Sí, va a andar con todo. Pero de verdad, papá. Es que sos afortunada en ir a España, primer pero viaje con un mayor de edad. Sí, de verdad te lo voy a pagar. Que ir a España. Sí. Imagínate que yo nomás cumplí mayoría de edad, yo quería el DUI para salir, va. Ajá. Aguate, fui. Ajá. Yo solo. Y aquella se va a tirar todo el charco. España. O sea, se acaba. Bueno, ha ido a Colombia porque fuimos toda la plaga, va. Pero ya España es otro nivel. Ya, ¿no? Pero a ver, preguntarle a la mona, venga. Ahí debe tapadito eso. Fíjate que ayer nos contó la mona una experiencia, va, cuando íbamos al mercado chino. Mona, cuéntele aquí a la chiclín, por favor, lo que escuchó de las mujeres que iban para el mercado chino ayer, para el super chino. Ay, que iba, va. Yo estaba sentada ahí, no sé si quedaron que yo estaba ahí, pasaron dos muchachos. Y le decía. Ay, no, le dice, es que ahora que voy para Europa, le dijo, piensa llevarme. Eso le dije. Imagínese. Y se fueron así. Y yo llego acá, y le digo, uy, ya le digo yo, unas dos mujeres que pasaron ahí, van diciendo que iba a Europa, le digo. A Europa. Imagínese, la chiclín. Así, no lo hacían corto. Por apantallar, sino que porque la vida de ella, quizás. Ah, Vinolia. Pues, sí. Y las encontramos ahí en el chino. Imagina la chiclín diciendo, hoy que voy a para Europa, yo, güey, la es que eso es otro nivel, chiclín. Y se enamora de un español. Yo le voy a buscar uno. Ojalá que a mí me salga uno negrito. No, ya lo. Oiga, lo que dice, ojalá que a mí me salga uno y le sale. Sí, sí, coma que no, ya.
Ajá. Aquí el único que conocemos es el Hiper Europa, va Gordo Melo. Sí, es que está bien cocida, mire, ve. Mire cómo está de jodida, ve. No, hombre. Yo no sé de esto, pero si dice que está jodida, hija. Ah, no, si la sarca lo dice, le creo. Pero bien. Bueno, entonces vamos a dejar de cavarle un ratito para comer esto más lentamente, pero vamos a volver así, ve. Al chilazo. Solo me doy un baño y regresamos.